Hola amigos, bienvenidos a Corazón Turco. El día de hoy les traigo un video de farándula turca. Y bueno, es que nosotros ya conocemos a esta hermosa y talentosa actriz de la novela Yasak Elma, o Fruto Prohibido o bien Pecado Original, como se llama en español, que es Eda Ege, quien interpreta el personaje de Yildiz. Y bueno, pues la verdad es que Eda se está convirtiendo en una de las actrices más populares de Turquía en estos momentos, precisamente por la actuación que tiene en Yasak Elma. Eda ha sido una de las pioneras en la novela junto con la actriz Çebal Sam, quien interpreta el personaje de Ender Argun. Y bueno, pues la verdad es que ha seguido todas las temporadas, es por eso que la gente ya la ubica súper bien, aparte que su actuación es excepcional. Y bueno amigos, las noticias que les tengo de ella es que ahorita precisamente ha estado pues ya formando parte del jurado del programa mundial que se llama ¿Quién es la máscara?, que en turco se llama Maske Kimsinsen, que vendría siendo la máscara ¿Quién eres tú? Y bueno, entonces ella está de jurado junto con Tansel Ongel, que viene siendo el conductor, Melis Sesen, Alijan Yuyesoy y Dou Demirkol. Este programa se transmite por la cadena de televisión Fox Turquía y por la productora Media Pim. Y bueno, pues como les digo, Eda ha sido seleccionada para ser parte del jurado. La vamos a estar viendo todos los sábados y los domingos a las 9 de la noche en cada capítulo de este programa, que ya se está transmitiendo en bastantes países. Algo que cabe recalcar es que a pesar de que ella entró con muchísimo entusiasmo y de hecho se le ve muy guapa en los camerinos, nos comparte desde su Instagram cada pues ves que la maquillan, que la peinan y todo esto. Bueno, pues la verdad es que el público en sí no ha tomado con mucha alegría este concurso, ya que lo consideran pues realmente como fuera de lugar, ha tenido demasiadas críticas, incluso han pedido que se retire. Y esto es porque obviamente las máscaras o los personajes pues no son muy bonitos, digámoslo así. Representan a lo mejor algo tenebroso y la verdad es que pues no les gusta que los niños lo vean. Incluso lo han llamado pues hasta figuras paganas y pues que no tiene nada que ver con algo bueno. Por acá les voy a dejar la palabra. Y bueno amigos, pues la verdad es que acaba de arrancar este proyecto, no sabemos si va a seguir adelante o si lo van a quitar, ya que pues está en investigación el concurso. Por lo pronto pues Eda, como les digo, va a estar saliendo cada fin de semana, así es que si la quieren pasar a ver, por favor, igual pueden seguirla en Instagram para que vean todas sus publicaciones. Bueno amigos, y también Eda pues continúa en la novela de Yasak Elma. Como les digo, ha alcanzado bastante popularidad aquí precisamente por ese personaje que está realizando. Y bueno, no nada más eso, también la estamos viendo en bastantes campañas publicitarias. Desde el año pasado ha estado en bastantes portadas de revistas y en este año, bueno, pues también la vimos en una campaña farmacéutica siendo el rostro. Ahora sí que ella es la modelo de la marca y pues también se ve en la calle, los promocionales aquí y allá, pues con su rostro. Entonces amigos, tiene muchísimo que dar este año Eda Ege. Por lo pronto, bueno, como les digo, ustedes pueden seguirla en su página oficial y pues es así que entonces pues ya nos daremos cuenta si continúa con los proyectos que le están ofreciendo o qué va a suceder. Vivense, güzel bir ev, güzel bir hayat. También Eda prestó su voz para unos
audiolibros para niños de una marca muy popular que la verdad también tiene bastantes volúmenes. Entonces, pues Eda se está prestando a todos los proyectos. La verdad es que le va a ir bastante bien este año y bueno, pues esperamos verla en muchísimas cosas más en Latinoamérica. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos estaremos viendo muy pronto con otro video de Farándula Turca. Un beso, los quiero. Bye.